¿Cómo están amigos de la tercera.com? Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta transmisión a través de la tercera.com, a través del Facebook de la tercera.com. Ustedes se preguntarán por qué estamos mostrando esta joyita, este Mercedes-Benz 500 CEL del año 83, un auto blindado. Antes de contarles, quiero invitarlos inmediatamente también a que participen a través del Facebook, a través de las redes sociales de la tercera, enviando sus preguntas, enviando sus comentarios. Nosotros vamos a estar leyéndolos. Estamos acá a propósito de que hoy día, un 7 de septiembre del año 1986, se realizó el atentado en el camino al Cajón del Maipo hacia Santiago al general, en ese momento Augusto Pinochet. ¿Recuerdan ustedes ese atentado ahí en la cuesta Las Achupallas, en donde sobrevive el presidente gracias precisamente a este vehículo? Me encuentro con Lalo, me dijo que le gustaba que le dijeran, con Vitalino Montesino, el encargado acá, jefe de transportes Gemitas. Nos hemos trasladado hasta acá porque es importante también mencionar que el vehículo se encuentra acá porque el vehículo lo compró Javier Margas. ¿Se acuerdan ustedes de Javier Margas, seleccionado nacional Francia 1998? Vamos a entrar en detalle también con lo que nos contó un poco Javier Margas de este vehículo cuando lo compró, pero vamos a conocer algunos detalles antes de entrar en ese tema. Lalo, cuéntame un poquito, me decías que de partida este vehículo es de 1.1, 1 kilómetro por litro. Sí, de 1.1, 1 kilómetro por litro. Lo están llamando, mira, estamos absolutamente en vivo, puede contestarnos, no se preocupe. Les tengo otra sorpresa, mira, vamos a pasar inmediatamente a ver, porque tengo otro invitado acá. Cabe. En el vehículo, en este Mercedes-Benz 500 CEL, yo les contaba, del año 83, blindado. Puertas de aproximadamente 200 kilos, ojo, aproximadamente 200 kilos pesan estas puertas, y me encuentro con una persona que también nos va a acompañar en esta jornada y nos va a ayudar a entrar y profundizar en detalles, Sebastián Rías, ¿no? Editor. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, y bueno, ustedes se preguntarán por qué estábamos acá. Bueno, resulta que este lugar era donde estaba Augusto Pinochet hace exactamente 30 años. ¿Cuándo fue el atentado a la cuesta de Las Achupallas? Esta silla, este sector, el sector izquierdo, era donde él se ubicaba. Su nieto, Rodrigo García Pinochet, en ese minuto tenía 9 años, se ubicaba en el sector derecho. Y, como decía Diego, les vamos a mostrar acá el automóvil, les vamos a contar eso, el estado actual, pero también los vamos a llevar un poco para la historia y les vamos a contar, vamos a tratar de ponerlos en el momento y de explicarles de las funcionalidades que tiene este auto, qué fue lo que pasó, digamos, en ese momento y cómo se usaron. O sea, mira, antes que avancemos más, quiero mostrar el detalle de las cortinas que tiene este vehículo. José Luis, si me puedes ayudar acá atrás. Hay unas cortinas que cuenta la historia que el Rodrigo García Pinochet, nieto de Augusto Pinochet, fue quien pudo correr esas cortinas para que, precisamente, Óscar Carvajal, que en ese momento era cabo segundo, chofer, por supuesto, de Augusto Pinochet, el nieto pudiese correr las cortinas y él tuviese una mejor visión hacia atrás y arrancar marcha atrás. Absolutamente, Diego. Una cosa que es muy interesante, porque uno dice blindaje, ¿cómo uno puede ver este blindaje? Hay dos cosas que, una la dijiste tú hace un rato, que es muy clara, la puerta es pesadísima, son casi 250 kilos, y un segundo tema, cuando tú estás adentro del automóvil, por ejemplo, incluso ahora, la señal de celular es más débil, la señal del 3G se complica. Por lo tanto, eso demuestra que en el fondo hay una serie de elementos que están jugando para que esto se haga una protección. De hecho, Javier Margas ha contado muchas veces que le han ofrecido dinero por este automóvil. Él lo tiene también por un tema sentimental. Él, digamos, compró en 2001 por 13 millones este automóvil, porque él es un seguidor del general Pinochet. Y él lo que dice es, bueno, en el fondo este automóvil está impecable y podría servir perfectamente para alguien que quisiera usarlo para lo que se usó en el atentado a las cuestas Chupalla, es decir, para proteger a alguien, porque las características del blindado siguen siendo absolutamente buenas hasta el día de hoy. Sí, o sea, precisamente hablamos con Javier Margas, él nos pudo estar presente porque él vive fuera de Santiago, pero nos contaba un poco algunos detalles sobre este vehículo, y uno de ellos es que él lo compró precisamente porque en esos años comenzaron a generarse muchos secuestros, muchos asaltos también de vehículos, nos contaba Javier, y por eso él lo compró, para la seguridad de su familia. Lo compró en ese entonces, él nos contaba, en alrededor de 15 millones de pesos.
y que no piensa venderlo. No piensa venderlo porque lo quiere guardar como una reliquia. Le han ofrecido de Colombia, de Brasil, han venido a ver el auto. Nos contaba Lalo, que ya vamos a hablar con Lalo sobre los detalles del auto, que también vienen muchos generales, oficiales, gente de las Fuerzas Armadas a fotografiarse, a visitar este vehículo, porque sin duda es un vehículo con mucha historia. Lalo, acompáñanos un poquito y comencemos a revisar al tiro. Bueno, antes que te llamara, me estabas contando el gasto de este vehículo. Sí, este 1.1, da uno por uno. No da porque este es un motor de 1600. O sea, por ejemplo, a ver, si lo pudiéramos poner, Lalo, en un viaje de aquí a Viña del Mar, ¿qué es lo que tendría que hacer alguien para llegar con este automóvil de aquí a Viña del Mar? Tendría que cargar combustible a mitad de camino. Ya, o sea, porque a Viña del Mar le alcanza justo para llegar a una bencinera y de ahí llegar a... Claro, no alcanza a llegar a... O sea, llega a Viña, pero con los... a la entrada. Tendría que ser editor de La Tercera, ¿no?, para tener este auto. Y nada más. Tendría que ser así. Oye, yo me fijé en el principio, ¿serán balazos que quedaron registrados acá en el capó? Cuidado, Lalo, para ella. Eso no te lo puedo asegurar porque... Ahí, mira. No te lo puedo asegurar porque, como están acá, no te lo puedo asegurar ya. Si son balazos o no son balazos. Ahora, Diego, en todo caso, yo creo que la gente que está viéndonos en Facebook y en las redes sociales se debe preguntar por qué el automóvil se ve tan impecable, digamos. Uno ve, cuando ve las fotografías, de hecho, si vieron el programa previo que teníamos con Juan Cristóbal Peña, las fotografías... Había un vidrio que estaba completamente lleno de balas. Bueno, esto fue porque el auto se mandó a reparar a Alemania. Se mandó a reparar, a refaccionar en la empresa Kaufmann para dejarlo operativo. Y este automóvil, hasta el día de hoy, digamos, esto es efectivamente una reliquia, pero hasta el día de hoy, como contaba Lalo, está operativo, ¿no? Funciona, todo está operativo. Todavía camina, todo parte, todo. ¿Cómo? En estas condiciones, porque siempre se está moviendo siempre para que no esté parado. Es un vehículo, Lalo, que sin duda también demanda un cuidado especial, ¿no? Sí, nos contaban también fuera de cámara que deben sacarlo Hay que sacarlo para que pueda no estropear el motor, todo eso, hay que siempre mantenerlo en movimiento. ¿Y hay algún cuidado especial con el automóvil? Tú nos comentabas, por ejemplo, que de lavarlo hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para lavarlo, Felipe, todos los días ustedes lo ven acá. El día que vengan a verlo, cualquier día de la semana, cualquier día de improviso, lo van a encontrar igual. Limpiecito. Javier viene a verlo, lo saca, viene con su familia. Sí. ¿Cómo es la actividad de él con el vehículo? Sí, viene a verlo, lo saca, da una vuelta, lo conduce. Porque tiene que moverlo, porque si no puede estar el auto. En el fondo, como cualquier auto, digamos, no puede estar quieto. No puede estar quieto aquí porque si no se estropea todo. Sí. Mezclemos un poquito de historia, Sebastián. Este vehículo era el segundo, ¿no? De la caravana de los 5 autos que venían ese día en la cuesta de las Achupayas, de camino de Cajón del Maipo a Santiago. Y ese era el único dato que se manejaba en ese momento, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre es que, Diego, cuando viene la caravana, recordemos esto, 30 años atrás, había teléfono, pero teléfono fijo. Entonces, las personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez querían saber en qué vehículo de la caravana venía el general Pinochet. ¿Cómo lo hicieron? Tenían personas que estaban apostadas en una hostería en San José de Maipo y ellas ven la caravana. La caravana va en un orden determinado. Este era el auto número 2, como tú decías. Había un auto que es prácticamente idéntico, que era el auto número 4, en el cual viajaban los escoltas, y que ese auto terminó completamente destruido, y los otros autos eran también de gente de la escolta, pero este era el auto que debía ser el objetivo, y como les decía, o sea, pónganse en una situación hace 30 años atrás, donde había solamente teléfono, ¿cómo se podía hacer? Lo que hicieron fue dar un código a los frentistas, digamos, a partir de una boleta, una factura, que decía el orden, como venían, y eso fue lo que finalmente llegó. Este lado donde estamos nosotros era justamente el lado, si ustedes se acuerdan, hay una imagen que es bastante icónica del atentado. Aquí, este fue el vidrio que quedó con las imágenes de bala. Este era el vidrio que quedó con las imágenes de bala, y que incluso en la época se decía que el vidrio había quedado con una imagen de la Virgen del Carmen. De hecho, en la época donde estaba Francisco Javier Cuadra como ministro secretario general de gobierno, habían cosas como, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, Diego, de la Virgen de Peñablanca, estaba la idea de que habían apariciones. Entonces, lo que quedó dibujado acá era una silueta que dijeron, es la Virgen del Carmen, gracias por salvar a Chile. Y de hecho, el vidrio mismo, al igual como fue el automóvil, fue rematado en una subasta años después, y hoy día está en manos de un coleccionista. Así es, Sebastián. Mira, antes de continuar con este vehículo, con este Mercedes-Benz modelo 500L, recordemos, blindado, la gente ya comenta en Facebook, por ejemplo, Ramón Araneda pregunta, ¿cuánto vale el auto hoy día?
le pregunté a Javier Margas en un contacto previo que tuvimos y en aquel año lo compró, le voy a haber costado unos 20 millones de pesos, entre 15 y 20 millones de pesos. Él dice que no lo ve, no, o sea, de partida no lo va a vender, pero él evalúa, o sea, su avalúo, digamos, es cerca de los 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Él me decía. Bueno, absolutamente, porque lo que pasa es que en este caso, el auto, como decíamos hace un rato, es completamente operativo. ¿Cómo uno podría ver eso? Cuando vino el presidente de México, Felipe Calderón, hace aproximadamente 6 años, ustedes saben, el tema de México, el presidente mexicano siempre requiere tener una protección sumamente alta. Exacto. Bueno, se usó un Mercedes-Benz similar, más nuevo, pero similar, que había pertenecido a Augusto Pinochet cuando él fue comandante en jefe del ejército, es decir, después de que dejó el cargo, y el auto, digamos, era el más seguro que podía tener. Por lo tanto, el estándar es, en términos de seguridad, debiera ser impecable, y por eso es que el auto hoy día todavía conserva un valor, aparte del valor que puede tener, digamos, para que es el auto del atentado de Pinochet, tiene un valor económico también que puede ser importante por las medidas de seguridad que tiene. Exactamente, lo comentábamos en un principio. Estuvieron los muchachos en el estudio con Juan Cristóbal Peña, el escritor del libro Los Fusileros, en donde se cuenta un poco, se relata cómo fue el atentado. Queremos mostrarle, fue precisamente acá, en la parte del copiloto, en donde se desvía este rocket, este misil. Quiero mostrar acá, José Luis, a ver si me das permiso un poquito, Lalo. Aquí es, en este sector, acá es donde impacta el rocket que estaba destinado a este vehículo, donde viajaba Augusto Pinochet junto a su nieto, junto a Oscar Carvajal, su chofer por 20 años, recordemos. Acá es donde el rocket impacta y se desvía. Y cae, como cuenta Juan Cristóbal Peña, ahí en estudio, a un costado. Y Diego, si podemos seguir con la cámara y podemos ir a la caja, sí, de cambios, supuesto, que está acá. Hay un detalle que no es menor. Para la gente que ha leído, digamos, tanto las reconstrucciones como los fusileros, resulta que la forma en que escapa Pinochet finalmente del atentado es que se va el conductor en reversa. Ustedes pueden ver acá que esta caja, estamos hablando de un auto de 1983, ya era automática, y esto evidentemente también ayudó a que el proceso fuera más rápido de poder echarse para atrás, chocar contra automóviles de la misma comitiva y poder emprender el regreso hacia la casa del Melocotón para poder salir del atentado y poder escapar con Pinochet y con su nieto prácticamente ilesos, con algunos rasguños, pero todavía, digamos, con vida. Mira, Sebastián, sigue comentando la gente a través de Facebook permanentemente, hay mucha gente conectada a esta hora. Rancho Casas Viejas Los Guayes, estos eran dos autos, claro, como lo comentábamos, eran dos vehículos iguales que iban en esta caravana de 5 autos, 2 Mercedes-Benz 500 el blindado. En el segundo de esta caravana entonces iba Augusto Pinochet. Cristóbal Andrés también comenta y dice, gracias por salvar a Chile. ¿Qué palabras? Y sigue comentando la gente. Seguimos con Lalo acá. Yo les contaba que tuve la oportunidad de hablar con Javier Margas antes de comenzar este despacho, porque fue este futbolista quien compró este vehículo. Fue un remate en Conchalí, me contaba él, en donde encontró este vehículo. Él sabía que estaba este vehículo, sabía que era parte también de la comitiva de Augusto Pinochet en ese regreso del Melocotón a Santiago. Yo te contaba que lo compró precisamente por temas de seguridad, porque en esos años, reiteremos, él mencionaba en un llamado que tuvimos con él, un contacto, que comenzaron a haber muchos secuestros, muchos asaltos a gente de los vehículos. Entonces él se quiso comprar este vehículo blindado para andar con su familia. Les contaba yo entonces que el Rocket golpeó precisamente ahí. Este auto fue refaccionado en Alemania, lo contaste tú, Sebastián, también. De hecho, cuando levantamos el capó, ¿podemos levantar el capó, Lalo, para ver algunas piezas que aún permanece en el texto en alemán? ¿Tú te fijaste en ese detalle, Sebastián? Absolutamente. Está, por ejemplo, muchas gracias, Lalo, está por acá. Esta pieza, por ejemplo, todavía tiene todas las instrucciones en alemán, que son, digamos, estos son restos, digamos, del ensamble original del Mercedes-Benz. Ustedes tienen, como decía muy bien Diego, este Mercedes-Benz fue mandado completamente a rearmarse a Alemania, aprovechar los blindajes, pero en el fondo a que se desapareciera cualquier marca que pudiera tener del ataque a Pinochet. Y hay algunas otras piezas que son más contemporáneas. Uno ve ahí claramente que hay una batería, por ejemplo, que es más moderna. Hancock. Una batería Hancock, pero lo que llama la atención es que, como dice Lalo, el auto está completamente operativo. O sea, en el fondo alguien podría salir en este automóvil, pero tendría que tener la precaución de tener bastante dinero para pagar, digamos, la bencina, porque era uno a uno, digamos. O sea, exacto, un kilómetro por litro. Y además, que hubiera bombas de bencina en el recorrido, digamos. O sea, esto, por ejemplo, como decíamos,
Llega a Viña del Mar con una carga extra, puede hacer recorridos cortos. Hay que pensar que esto es una medida de seguridad, uno lo piensa en relación a la época. El viaje, por ejemplo, de Augusto Pinochet entre el Melocotón y Santiago, eventualmente podía hacerlo ida y vuelta con un estanque completo. ¿Es un estanque, lo dijimos? ¿Un estanque de 100 litros? Un estanque de 100 litros. Eventualmente podía hacerlo con un estanque completo. Por lo tanto, cuando este automóvil iba, no necesitaba recarga más allá de que tuviera las condiciones para poder hacerlo. Una cosa interesante también que cuenta Juan Cristóbal Peña en el libro y que está en los videos que estarán disponibles en latercera.com es que los caminos hacia el Melocotón, los caminos hacia la casa donde tenía la residencia de Augusto Pinochet, fueron pavimentados y fueron arreglados por medidas de seguridad en los años previos al atentado, digamos. O sea, para que los accesos fueran más, más claros, para que, en el fondo, había una serie de medidas tomadas, de las cuales, por supuesto, una de las más claves era movilizar al general en el automóvil blindado. Otra cosa tú me comentabas, Diego, hace un rato. Siendo de igual forma, Sebastián, disculpa, siendo de igual forma angosta las autopistas y precisamente por eso, y este estudio que realiza también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es que ese espacio era absolutamente adecuado para ellos para realizar este atentado, porque a un costado había un barranco de 20 metros aproximadamente, y por el otro lado ellos ubicaron, ¿verdad?, esta camioneta con esta casa rodante para que no pudiesen escapar. Estamos viendo ahora, Diego, el interior del auto, y una cosa que nos preguntan por las redes sociales, ¿qué pasó con Lucía Iriarte ese día? Que es una de las preguntas que existe, porque los dos autos, aparte por una medida de seguridad, estaban porque la comitiva presidencial que se había desplazado incluía a la esposa de Pinochet e incluía a su madre, digamos, a la suegra de Pinochet en ese momento. Bueno, ellas se decidieron quedar en el Melocotón, por lo tanto, ese auto 4 viajaba con escoltas. Y teóricamente el auto 4 debía ir con el nieto, que era Rodrigo García Pinochet, pero se decidió a último minuto que fuera con el abuelo, con el general Pinochet, que es lo que finalmente termina salvándole la vida al nieto, porque el auto 4 sí efectivamente sufrió muchísimos daños, a diferencia de este que logró resistir y logró retornar a la casa del Melocotón, todavía con Pinochet, digamos, con vida. Es increíble que la historia cuente que el nieto fue quien reaccionó y quien corrió las cortinas para que Oscar Carvajal pudiese ver hacia atrás y poder escapar. Mira, Sebastián, la gente sigue comentando. Jorge Felipe pregunta, ¿se puede encender el motor? No se puede encender el motor, Lalo, ¿no? Porque las llaves están en Viña. Solamente la ocupa Javier Marga. Aquí pregunta otra persona el... acá Rancho Casas vuelve a comentar. El primer comprador compró los dos autos, los dos vehículos, los dos Mercedes-Benz. Y Javier Margas lo encontró luego en un remate en Conchalí. Lalo, coméntanos tú, mucha gente viene para acá. ¿Qué te comentan la gente de las Fuerzas Armadas? Las personas que vienen aquí, vienen a ver, los que son de las Fuerzas Armadas, especialmente carabineros, vienen, se sacan fotos con el auto, todo, se meten adentro, ven, por eso está sin llave. Para comentar después ellos... el modo de usar el auto que era del general, porque este es el que lo usaba él realmente. Bueno, de hecho, si me puede acompañar la cámara acá, hay un detalle que está... 150 kilos. La puerta es pesadísima, digamos, pero hay un detalle que aquí está, del fondo del espacio donde se ponen las banderas oficiales. Exacto. Este es el lugar, digamos, donde cuando era el auto oficial deberían ir las banderas, digamos, de Chile a lado y lado. Entonces, este era efectivamente el auto que usaba Augusto Pinochet en sus desplazamientos, y este era también el lugar donde Pinochet en el fondo se sentía más seguro también en los desplazamientos, todavía más después del ataque. Recordemos, como tú decías muy bien, Diego, que este auto tenía 3 años alrededor de antigüedad cuando ocurrió el atentado en la cuesta de la Chupaya. Se pensaba, Sebastián, en un inicio, disculpa, Lalo, ¿qué me decías tú? El año de 1983. 1983 el auto, el año. Claro, el auto del año es del 83. Te iba a comentar yo, Sebastián, que inicialmente el Frente Patriótico había pensado realizar este atentado, pero en otro lugar, en Las Vizcachas, en el automotor de Las Vizcachas. Efectivamente, porque la idea en ese plan inicial era que el automóvil, cuando pasara por el camino, digamos, ellos habían hecho un túnel, entonces querían hacer explotar al paso de la caravana, digamos, como se habían hecho en algunos atentados en España, como es un sistema que usaba la ETA. Pero resulta que en esos años hubo un gran decomiso de armas, que fue el decomiso de Carrizal Bajo. Y dentro de esas armas que se decomisaron, dentro de las armas que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez perdió, estaban los explosivos para ese plan. Por lo tanto, tuvieron, en el fondo, la emboscada era un plan B, digamos. Era el plan que se les ocurrió cuando desecharon esta primera alternativa, para la cual
habían decidido hacerlo estratégicamente en las Vizcachas por las características del camino, por las características del lugar, y lo que hicieron fue llevarlo esto un poco más hacia el cajón, que unos kilómetros, digamos, más hacia arriba, si uno va subiendo por la ruta, que es en la cuesta de las Achupallas. Cuenta la historia también, algunos comentarios de que por qué descartan también esta idea de las Vizcachas, es que la velocidad de estas comitivas por lo general eran bastante altas, no bajaba de los 100 kilómetros, trasladaban al presidente. No podían andar tampoco a baja velocidad, porque también recordemos que era un contexto político bastante complejo. No era fácil tampoco para el presidente estar ahí en la comitiva. Ustedes ya lo están viendo en imágenes, entonces, Mercedes-Benz 500 CEL blindado. Estamos acá en Transportes Gemita. Acá es donde tiene guardado su vehículo Javier Margas. Ustedes recordarán a Javier Margas por la selección de Francia 98. Disculpa, Diego, yo le quiero preguntar eso a Lalo, porque tenemos varias consultas en redes sociales que dicen, bueno, este auto es de Javier Margas, el mismo de la selección. Y una cosa que es bien interesante de explicarle a la gente, contarles que Javier Margas tiene una trayectoria bastante amplia en el tema de los remates, por ejemplo, porque él habitualmente está participando en remates y adquiriendo diferentes piezas para sus hoteles, para sus distintos negocios, y esto lo encontró en uno de sus remates, ¿no? En uno de sus remates lo encontró, sí. Y él lo compró. ¿Qué le cuenta Javier Margas? ¿Qué le dice cuando viene a ver su vehículo? ¿Le da nostalgia? No, vale, lo mira, lo ve, lo echa a andar, da una vuelta, pasea. Después lo guardo otra vez. ¿Y acá ustedes lo guardan, también lo sacan o no, a veces? No, lo saca él y yo no. ¿Él y usted? Él nomás, nada más. No, yo tampoco lo saco, él nomás lo saca. ¿Por eso es que él es el que tiene las llaves, digamos? Él es el que tiene la llave directa. Perfecto. Pero nosotros no lo usamos nosotros. Perfecto. Bien, Sebastián. Queremos, antes de cerrar este despacho, también invitar a la gente. Hay una cobertura completísima en nuestro sitio, en el portal de latercera.com, también en la versión impresa, para que la puedan revisar, para que puedan complementar también esta transmisión, que quedará, por supuesto, almacenada, como todas las transmisiones que hacemos a través del sitio en Facebook Live de La Tercera. Invitar también, Sebastián, a la gente a que comente, que comparta, que debata en redes sociales, en Facebook de La Tercera y también en Twitter, @La Tercera. Agradecerte, Sebastián, por esta compañía. No, gracias a ti. Complemento. Gracias también a agradecerle a Lalo por entregarnos mayores detalles con respecto a este Mercedes-Benz 500 CEL blindado, quien lo compró, Javier Margas, quien es una pieza importante y fundamental, porque fue el vehículo en donde se trasladaba Augusto Pinochet el día del atentado, el 7 de septiembre de 1986. Lo que me queda es invitarlos para que sigan conectados en latercera.com. Viene el Deportivo. Nos vemos en una nueva transmisión. Chau.